de Libres del Sur. Se ha hablado mucho en los últimos tiempos de lo que sucedió, la relación con Sergio Massa. Estamos hablando ahora con Jorge Ceballos. Jorge, tanto tiempo, Ari Paluch lo saluda. Buen día. Buen día, Ari, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien, ahora que llueve, ustedes están adentro, están afuera, ¿dónde quedaron finalmente? Ah, bueno, depende. En la provincia no estamos dentro de lo que es el Frente Un País. El Frente Un País, le recordamos a la gente, tiene que ver con lo que lidera Sergio Massa, ¿no? Sí, sí, sí. Sergio Massa y Margarita Stolbizer, nosotros éramos parte de esa alianza, de ese frente, y bueno, no, hubo acuerdo en la integración de las listas. No entendimos que no se... Bueno, que precisamente éramos tres fuerzas y la integración no se contemplaba la nuestra, entonces, bueno, decidimos no participar. Y el fin de semana se barajó que habían quedado fuera, ayer Tumini dijo, bueno, tal vez propongamos votar en blanco, otros decían que usted iba a arreglar con Cristina, ¿cuál es la situación, por lo menos suya y de Libres del Sur? No, yo no ando de un lugar al otro. Perfecto, que lo aclare, entonces... No salto de un lugar a otro, no es mi, nunca ha sido mi proceder. Yo me fui del gobierno de Cristina en el 2008, renuncié. Nunca volví, ni pienso volverlo, no estoy de acuerdo con esa propuesta, ni con volver a ese tipo, al pasado, a esa gestión, como tampoco estoy de acuerdo con la actual gestión de Macri. Claro. Lo que sí, bueno, veníamos conformando un acuerdo para presentar una propuesta distinta a esos dos alternativas y, bueno, tenía que contemplarnos a todos en esa propuesta y, bueno, los que tenían la responsabilidad del armado no nos contemplaron. Y que usted, a propósito de lo que dice mi amigo el bostero Tumini, ¿qué dice? ¿Van a terminar convocando a votar en blanco? No, eso todavía no lo hemos decidido porque lo tenemos que charlar con toda la militancia nuestra, ¿no? No acostumbramos tampoco a decidir nosotros, solamente los dirigentes, las cosas. Tenemos que charlarlo porque es un tema delicado. Nosotros, aparte, siempre somos más proclive no a votar en blanco, sino no. a elegir, dar opciones a alguna propuesta. Pero bueno, la decisión final la van a tener los órganos del partido cuando se reúnen esta semana. Bueno, ya que lo tenemos a mano, usted es un hombre con buen manejo del territorio, se conocen los nombres, independientemente de que a uno le gusten más o menos, hay figuras de peso en la provincia. ¿Cómo está observando el proceso electoral y qué cree que puede pasar? ¿Qué le dice su conocimiento al respecto? Mira, en la provincia de Buenos Aires yo percibo mucho descontento con la gestión nacional, ¿no? O sea, hay una situación social delicada, Ari, sobre todo en el Gran Buenos Aires. De hecho, los indicadores económicos que ha dado el INDEC nos dicen que hay la tasa de desocupación más alta está ahí en el conurbano. Uh-huh. Particularmente en la zona sur, porque las industrias que están radicadas en la zona sur son las más afectadas, ¿no? Textil, calzado, son las que más han expulsado gente. Claro. Y mano de obra. Hay una situación muy, muy difícil, ¿no? Partimos de que se venía de una situación difícil porque la anterior gestión nos dejó 30% de pobreza. Por supuesto. Entonces, ahora se agravó. Entonces, la verdad que... Y se ve, sobre todo, también en los sectores medios, que ha traído una como consecuencia indirecta, que los que vivían de changas, de esos sectores medios, ya sea porque eran albañiles y trabajaban en esa familia, para esas familias, o jardineros, distintos oficios, bueno, han perdido su trabajo y, bueno, se conforma una situación muy difícil, además de los problemas de inseguridad, los problemas con la educación pública particularmente, ¿no? Creo que, bueno, que no estamos bien. No quiero en esto, porque sea momento electoral, dar una situación dramática. Creo que No, estoy escuchando una descripción objetiva que hace de los hechos, como tiene que ser. Sí, sobre y todo... Y la gente, y ahí, en función de lo que usted describe, hay muchos desencantados que irán con Cristina, y cómo votará el resto, ¿cómo lo ve usted? Sí, seguramente algunos reflexionarán que antes estaban mejor porque había más consumo. Uh-huh. Y hay una otra parte, yo creo que hay una parte mayoritaria que no se encuentra identificado con nada. Claro. ¿No? Que no tiene, creo que más del 50% del o 60% de la sociedad no está agobiada por sus problemas económicos y familiares. Y no es incondicional ni de Cristina ni de Macri, y es ahí donde, por ejemplo, puede pescar Massa. Sí, ese es un sector que se puede, exactamente, tanto la opción Un País como otras opciones que están planteando la misma izquierda, están
puede indudablemente, digamos, tener oídos receptivos, en un marco que no hay, como no ha habido entusiasmo electoral, ¿no? Como ya, eso ya no es nuevo, eso desde hace tiempo que la sociedad tiene cierto Sí, descreimiento. y además con las primarias que tanto cuestionamiento generan, porque bueno, Que en las no de... son tales, porque efectivamente, ¿no? Pero sí, creo que esa es la situación. Ojalá se pueda, digamos, se pueda llegar a acuerdos de toda la fuerza para resolver algunos problemas. Yo creo que el tema de inseguridad, por ejemplo, Sí. no lo puede resolver un solo gobierno, ni No. una sola fuerza. Yo creo que. Y no tiene que haber especulaciones ni chicanas y ahí todos pensar básicamente lo mismo, una política de Estado, ¿no? Exactamente. Ponerse de acuerdo, porque hay que tener mucha espalda, porque es un tema difícil. Nadie puede decir yo lo resuelvo en un año, lo No. resuelvo, si yo gano, no, 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 no. Tenemos que juntarnos todos y empezar a construir precisamente decisiones que perduren en el tiempo, ¿no? Que cuando venga una administración o cambie una nueva, cambien las medidas. Inclusive en la anterior gestión no era que cambiaba el partido que gobernaba, estaba el mismo gobierno, gobernaba Scioli, pero cambiaban los ministros y se Sí. hacían distintas cosas. La última pregunta, Jorge, mientras que deliberan ahí con Tumín y compañía, ¿qué van a hacer? Es, ¿qué piensa usted de los dichos en la víspera de la candidata del partido de Cristina, Fernanda Vallejos, que habla de que Vudú es un perseguido, hay que compara con Macri, perdón, con Irigoyen, con Evita, con Perón, y dice que Bueno. todo empezó con él y que es una, la corrupción es un invento de los medios? No, es un disparate, indudablemente, tanto por el personaje que defiende como una corrupción que fue extendida en esa administración. Yo creo que eso es evidente. Los bolsos de López no fueron un invento de los medios, y otras tantas causas que involucra a todos los que, digamos, bueno, no todos, perdón, a una buena parte de lo que fue esa administración, ¿no? Me parece a mí que, bueno, indudablemente vive en otro país, indudablemente no tiene ningún, ni siquiera un poco de autocrítica, ¿no? Yo cuando escuchaba inclusive a la presidenta, el discurso que dio cuando lanzó su frente, digamos, no escuché ninguna palabra, digamos, vinculada a una reflexión sobre su administración, ¿no? Habló de la pobreza, pero no nos dijo nada que ella nos, digamos, a pesar de que el país en ese tiempo creció a tasas formidables en los 12 años de gobierno, en la mayoría de los años, no nos dice por qué, digamos, no sacaron de la pobreza a la mayoría de argentinos, sino que inclusive la mantuvieron en los niveles que todos conocemos. No nos dice de la corrupción en la que están involucrada ella y unos cuantos funcionarios vinculados también, sobre todo los que están eran responsables de la obra pública. Entonces, me parece que lamentablemente, digamos, bueno, no hay ningún tipo de reflexión, ni autocrítica, ni en esa opción no hay ninguna perspectiva de decir, porque yo creo que también algunas cosas buenas hicieron, no es que yo digo que han Por hecho todo supuesto, mal, claro. pero la verdad que hacer algunas cosas bien no da ningún derecho a, digamos, a robar el dinero al Estado. Le agradezco enormemente, Jorge. Hasta la próxima, ¿eh? Al contrario, Ari, yo te agradezco a vos, que tengas buena mañana. Gracias, Jorge Ceballos, secretario general de Libres del Sur. Suena muy coherente lo que dice, ¿no? Dice, la Sí. verdad es que no quiero dramatizar la situación. Hay gente que la pasa mal en el conurbano. Y ante esta situación votaron a Cristina, pero no estoy escuchando por parte de Cristina autocrítica. Y además la pobreza no la inventó el actual gobierno. Pese a los años de ingresos extraordinarios por la soja y el crecimiento de la macroeconomía, el nivel de pobreza ya era muy alto cuando se fue Cristina y sigue siendo muy alto. Bueno, ayer Fernanda Vallejos recibió un premio. Un premio, Sí, la ¿qué llamó premio? Macri y le dijo, gracias, Claro. Fernanda. Sos mucho mejor que Marcos Peña, que Durán Barba. Sí. Seguí así, Fernanda, le decía a Mauricio. Qué bárbaro, ¿no? No, que... Porque esto de que la persecución empezó con Vudú y que sabe lo que no le perdonan a Vudú, no que haya sido presuntamente un corrupto, sino que haya recuperado los fondos de las AFJP. Este hombre de la UCD, devenido guevarista, que le devolvió a los jubilados los fondos que los usureros usaban para invertir en Miami, es lo que ha generado que Vudú sea un perseguido, como en su momento fue Hipólito Yrigoyen, o Perón, o Evita, o Néstor, o Cristina. Ese argumento que no esta comparación, pero digamos, de por qué Vudú es perseguido por la Ah. justicia, es el argumento, esto de que fue el que recuperó la plata que...